les voy a narrar una historia que mi abuela me lo contaba desde muy pequeña. Ella tenía el gusto de cantarme canciones y recuerdo una con mucha alegría y que le tomaba mucha atención, que era de Perico René Picarillo Valiente. Este niño era muy curiosa, tenía su abuelo que ya le había dicho que no le toque sus cosas, pero él, como todo niño desobediente, se iba a buscar los trastes viejos y donde encuentra un baúl lleno de colores, abre la tapa y encuentra una cajita rectangular que estaba en el fondo de ese baúl. Después de haber sacado cartas amarillas, pañuelos antiguos, discos, él se enamoró de esa caja. Destapó y vio unos hermosos zapatos, pero estaban muy empolvados, pero le llamó la atención. Era de su abuelo cuando era niño. Pero él se los colocó, se los sacó y se los puso. Pero no se dio cuenta que esos zapatos eran mágicos, eran encantados. Y todo era al revés. Y retrocedía, cuando de pronto apareció en un pueblo que todo se veía al revés. La gente trabajaba de noche y dormía de día. Caminaba por la ciudad y veía que los semáforos eran de mil colores. Prendían y oscilaban en azules, morados, violetas. Los pájaros volaban de estrella en estrella. Y también sentía que las luces de la luna eran rayos oscuros de una extraña rareza. Después se veía que las gallinas ponían huevos en el tejado de los techos. También los gallos se iban a los nidos a cantar a todo pulmón, ¡kikiriki! Y eso le llamó la atención. También los ancianos caminaban pero presurosos, corrían atrás de la pelota. Después patinaban. Mucho patinaban en esas amplias avenidas de la ciudad. Mientras los niñitos, como todo viejito, andaba con su bastoncito. Así. Tanto las mariposas como las flores y los frutos tenían una rara belleza. Todo era fantástico. Él se quedó maravillado, sorprendido. De ese mundo que todo era al revés. De pronto, él escucha una voz. ¿No vas a trabajar? ¿A qué hora vas a trabajar, Perico? Oh, se quedó sorprendido y en eso dijo, bueno, seguía caminando y ve en la escuela una pizarra donde decía, felices vacaciones, chicos. Tienen 9 meses de vacaciones y solamente 3 de clases. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¿No? ¿Qué dicen ustedes, niños? Que ahí veo bastantes chiquitos. Que están alegres, bravo, ¿no? Pero él de pronto escucha, seguía caminando hacia el parque y escucha la voz que le dice que tenía que ir a trabajar nuevamente, pero él estaba tan distraído con esa pizarra que se había olvidado que era su mamá. Lo encontró que ella estaba jugando a las muñecas con otras mamás. Y él dijo, ahora se asustó, y ahora, ¿quién me va a cuidar? Bueno, ni modo. De pronto por ahí sale una voz fuerte
con un bastón en el aire, cogido en su mano, era su abuelo, que le dijo: Perico, René, picarillo valiente, quédate ahí. ¿Qué haces ahí? ¡Quieto! Él se asustó. Te he dicho, por favor, quédate ahí. Quítate inmediatamente mis zapatos. Y así, pues, él se fue corriendo, asustado. Dijo, ¿qué hago yo aquí? ¿A dónde me he metido? En eso sale a preguntar, mamá, ayúdame. De pronto el abuelo le dice, Perico, no me has hecho caso, has desobedecido. Por eso, por favor, quítate esos zapatos. Son mis zapatos, te has quitado mis sueños que yo tenía de niño. Es lo mismo que tú estás viviendo ese sueño cuando yo era como tú. Él inmediatamente se quitó los zapatos y corrió ante su abuelo feliz. Abuelito, perdóname, no pensé hacerlo. Y el abuelito lo abrazó con una ternura y le acogió sus mejillas, y le dio un beso tierno y le dijo, no todo que está al revés es bueno. ¿No lo crees, Perico? Claro, abuelo, pero no es así, ¿ah? No todo es así. Yo feliz con los 9 meses de vacaciones. Eso es lo que vale para mí. Ya, bueno, coge tus zapatos y anda y ponlos en donde lo encontraste. Y él muy tranquilito recoge los zapatos y se va obedeciendo a dejar los zapatos en el desván del abuelo. Y en sus pensamientos, él muy feliz dijo, pensaba, qué bueno sería tener esas 9 meses de vacaciones y los 3 meses solamente con pocas clases. Colorín colorado, este cuento ha terminado y espero que les haya gustado. Mi nombre es Pilar Ormeño y la escritora es Rosa Serna Guardia. Gracias.